Esta presentación fue desarrollada en una comunidad de trabajo que en principio era procesos de negocio y luego fue transformación digital de procesos de negocio en Espacio Excelencia, que es el Instituto IPACE de Profesionales de la Calidad, a la cual yo pertenezco. Fundese es lo mismo, pero de los empresarios. Y la Fundación Premio Nacional de la Calidad, que es una ley nacional. Como les comenté, hace 2 años que estamos trabajando estas ideas o estos contenidos, apuntando a las empresas pymes. Pero no para mostrar lo que normalmente la consultoría hace, sino acercarnos lo mejor posible con el conocimiento a las pymes de todo el país. De hecho, lo hemos recorrido, tanto el país como países limítrofes. De hecho, hacia el final de la presentación, ustedes van a encontrar un par de slides con respecto a el modelo COVID de la Fundación Estisaca, que es una fundación norteamericana de gestión de tecnología. Y si hay algún informático en la audiencia, creo que va a ser interesante esos slides. Esta presentación en su formato PDF online va a ser distribuida a los participantes al final de la charla. O sea que no tienen que tomar nota ni nada, tienen que focalizar los conceptos que crean que son más importantes. Por otro lado también, son muchos slides, hay mucho contenido, inclusive saqué algunos y los puse como slides extras al final. No los voy a mostrar, pero van a estar para que ustedes los trabajen o investiguen cuando lo necesiten. No mucho más. Entonces, esta es la versión que incluye los temas de tecnología, de gestión de tecnología de ISACA, que fueron presentados en Latin CACS el año pasado en Santiago de Chile, antes de que fueran todos los conflictos en Chile. Bien, arranquemos. Como subtítulo, nosotros pensamos que esto es para pequeñas, específicamente, empresas en su transformación digital y no morir en intento. Que hay muchas, ya les aclaro que hay muchas compañías, grandes compañías, que están fracasando. Pero claro, lo que ocurrió, lo que nos ocurrió fue el coronavirus. Entonces la situación no es que ha cambiado, sino que nos ha golpeado mucho. Este cómics norteamericano dice algo así, que como que el jefe o el dueño decía, bueno, transformación digital es para más adelante, y se vino la cuarentena. Entonces me hizo recordar personas que ya no tienen pelo como yo, pero tienen mañas, cosas parecidas que me han pasado en mi vida profesional. Y los que han trabajado o han tenido que pagar todos los cambios tecnológicos del año 2000 recordarán esto. Trabajamos casi un año transformando los sistemas para adaptarlos a la circunstancia de los relojes de los sistemas de ese momento. Luego vino al diciembre del 2001. Y lo curioso de esto fue que por casi una semana no se pudo acceder a las oficinas centrales de muchas compañías, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como las principales capitales del interior. Las fábricas no tuvieron tanto problema, pero sí las oficinas centrales. Y ahí
Todos nos preguntamos, ¿el plan de contingencia contemplaba que los empleados no pudieran llegar a las oficinas? Y la verdad que jamás nadie lo había considerado. El otro tema fue la gripe A o el N1H1 del 2009. Ahí no hubo cuarentena, sí hubo gente de riesgo, embarazadas, gente con cáncer, que por disposición, yo no sé si fue gubernamental o qué, dejaron de trabajar en las oficinas. Pero lo que ocurrió es que hubo un boom automático de lo que llamamos teletrabajo o home working. A partir del 2009, en Argentina específicamente, el crecimiento del home working fue alucinante. A nivel mundial, estadísticamente, no llega al 10% de la población económicamente activa que trabaja en home working, pero bueno, esto se aceleró. Veamos un poco lo que es la pandemia. Observen ustedes, estas son históricamente las pandemias que el mundo ha sobrevivido. Y el tamaño es el impacto en cantidad de muertes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la famosa gripe española, que no fue española, causó entre 40 y 50 millones de muertos en el periodo de 2 años. El coronavirus está por acá abajo. De momento no es gran cosa. Pero fue muy rápido su propagación en el mundo. O sea que no sabemos exactamente si va a quedar ahí o va a tener la dimensión de las otras pandemias. Lo que sí es cierto es que el consenso mundial es que la salud es primero y la economía después. Entonces, no hay vuelta atrás. Salvo raras excepciones, la cuarentena va a durar 30, 45 o 60 días o 90 días según los países y la situación que se encuentren sus sistemas de salud. Y claro, el impacto en la economía es terrible. Este es un informe que se hizo en Medio Oriente, pero yo diría que sirve para cualquier parte del mundo, en donde están quién ganó momentáneamente en esta crisis y quién perdió. Hay algunas cosas que se van a mantener, o sea, nadie va a comprar papel higiénico como loco toda su vida, hay otras cosas que van a cambiar. Yo calculo que por unos cuantos años hasta que esto vuelva a la normalidad. Una cosa que no les comenté, yo voy a pasar rápido por cosas que no tienen mucho, o sea, que son informativas y me voy a dedicar más tiempo a slides que yo quiero que ustedes tengan claros. Acá, por ejemplo, está el famoso papel higiénico. En Estados Unidos creció el 190%. Y los guantes descartables, 70%, y estos son los que perdieron, ¿no? Lo van a ver, es información divertida. Pero claro, la teoría de la administración dice que una empresa, y específicamente una pyme, tiene 3 estados, supervivencia, rentabilidad y crecimiento. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Salvo las 10 empresas, el 10% de las empresas que está trabajando hoy en Argentina, y diría que en todo el mundo, estamos en estado de supervivencia, no hay ninguna duda. Ahora, el punto es, en algún momento esto va a volver a sus cauces. Entonces, la transformación digital, como lo entendemos, va a ayudar a la rentabilidad y el crecimiento, sobre todo si se piensa en exportar o en vender en el mercado local, pero digamos, como necesitamos muchas divisas, hay que exportar. Pero también en la supervivencia, porque si un competidor es más rentable
crece más rápido y nos desplaza del mercado porque tienen otra tecnología, también va a ser una cuestión de supervivencia. O sea que la supervivencia es la cuarentena. Pero si no hacemos algo, también puede ser supervivencia. Lo que creemos que va a quedar. Ustedes observen el crecimiento de Internet en los últimos 4 años. 2.000 millones de personas usaban Internet en el 16. Casi 4.000, el 51% de la población mundial en el 18. Y ahora explotó. No sé si en el 30, en el 2020, llegaremos a esto o al 90% en el 2030. Pero realmente es un hecho que esto ocurre, así como hay un montón de riesgos que contemplar al estar conectados continuamente con Internet. Un ejemplo que para mí es un mazazo. Zoom tenía 10 millones de usuarios en diciembre del 2009. En marzo tenía 200 millones y hoy tiene 300 millones y crece por más que digan que es inseguro. Esto marca otra situación de lo que se llama exponencialidad, digamos, no solamente los virus. Y hay otras cosas que son omnipresentes y que se quedaron. Por ejemplo, todo lo que es la infraestructura de comunicación. Hoy podemos hacer esto porque, aunque Argentina está mal, digamos, podemos conectarnos por Zoom medianamente bien. El interior tiene muchos problemas, y sobre todo fuera de las capitales. Pero de alguna forma esta infraestructura está creciendo. Lo mismo que la nube. Por más que no se quiera, todo va a ir a la nube. Y por los temas de seguridad, todo el mundo aprendió rápidamente, las empresas primero, que tiene que hacerlo con seguridad. Entonces tiene que generar canales de VPN. Después, la comunicación. No solamente Netflix, los tableros de control, lo que sea. Lo levanto en mi laptop, lo levanto en mi celular, en mi tablet, donde sea. Y otro tema que es indudable es que hay que hacer una gestión del cambio, porque el cambio no es sencillo, genera muchas angustias, no solamente quedarse encerrados. Nosotros creemos que va a haber mucho desempleo porque los cambios son muy bruscos. Vamos ahora a introducirnos en la agenda, un poco hablando de contexto. Tenemos que definir claramente qué se entiende como transformación digital. Entonces, perdón que voy a correr esto de lugar. La transformación digital es el uso de tecnologías digitales para desarrollar o reconvertir un modelo de negocios que proporcione nuevas oportunidades para producir valor e ingresos. Esto puede ser también a nivel de Estado. Se reconvierte en dos o tres palabras y sirve igual. O sea, es servicio a la comunidad. Y la disrupción digital impacta no solamente en los sistemas, sino que en la estrategia del negocio y la experiencia del cliente, ¿no? Hay que empezar por ahí, ¿no? Luego vienen los procesos, los servicios y la cultura de la organización. Y esto es lo más importante de todos, creo yo. La mera implementación de tecnologías por sí sola no produce transformación digital. De hecho, nosotros en nuestra vida cotidiana usamos, no sé si un 15% de las posibilidades de nuestro teléfono o de lo que sea, digamos. La transformación digital es algo más, es reinventar una organización aprovechando lo que nos permite la tecnología. Pero la tecnología por sí sola no lo hace. Hay un tema también. Hay una sensación de urgencia, o porque lo vemos por, ¿sí?, Netflix, ¿sí?, o lo vemos en nuestros competidores. Hay una sensación de urgencia. Es más, los usuarios comparan distintas industrias y quieren más o menos lo mismo. Ya pasó hace muchísimos años, 20 años, cuando aparecieron los call centers. Los call centers eran de telecomunicaciones, o sea, para las empresas de servicio telefónico. Pero después todos tuvimos que adoptar
esos call centers, porque no se podía comprender, o sea, no se podía entender que otra industria no lo tuviera como para comunicarse con con sus clientes. Por eso, es lo que se denomina un escenario VUCA, digamos, que lo van a escuchar mucho hoy en día. Hay mucha volatilidad, hay no me acuerdo los nombres ahora, pero es todo lo que es volátil, lo que es incierto, lo que es complejo y donde no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Entonces, quedarse parado justamente es fatal. Tenemos que hacer algo, innovar o transformarse en cualquier contexto político o económico para que podamos seguir con nuestras actividades. Lo peor que vamos a hacer es quedarnos parados, porque nos van a llevar puestos. Veamos un poco de qué se trata esto. Hoy la economía pasa de oferta a demanda. Es el usuario quien demanda. Nosotros no le ofrecemos, como Henry Ford, coches color negro. Lo quieren de cualquier color, de cualquier tamaño, de cualquier precio. Después, no producimos productos y servicios, producimos experiencias. Esto parece un poco de marketing o marketing, pero es así, la gente busca experiencias. De plataformas, o sea, antes éramos cadenas de valor lineales, o sea, voy a pensarlo, voy a producirlo, voy a venderlo. No, ahora es plataformas y ecosistemas. Todo el mundo trata de vender por plataformas y ecosistemas. Y antes era todo centralizado, pesado, ahora es descentralizado y lo importante no es qué patrimonio tenga tu empresa, sino la escala y la integración que tenga. O sea, escala a dónde puedo vender y la cantidad que puedo vender, e integración con todos los canales y con todos los sistemas que pueda haber disponibles. Esto es muy viejo, esto es de los años 80 y era el principio filosófico del Lean Manager. Tenemos que saber qué necesita el cliente, qué cantidad necesita, cuándo lo necesita, qué calidad y precio necesita. No es lo mismo un Fiat 600 que un Mercedes-Benz. Y siempre lo tenemos que hacer con seguridad, eficiencia y con responsabilidad social del empresario. La cuestión no es ir más rápido como era en alguna época y estoquear, sino ir al paso de la demanda. Es lo más eficiente económicamente. Ahora vemos un poco el tema de lo que puede pasar con estas transformaciones, que van a ser muy parecidas a lo que fue la primera revolución, que fue la del dínamo o la de la electricidad, y la segunda, que fue la línea de producción, por ejemplo. El Banco Mundial dice que dos terceras partes de los empleos del mundo pueden automatizarse y que el promedio de impacto en los países del OCDE, que son los del primer mundo y algunos de la periferia, es apenas inferior al 60%. Pero en el caso de nuestros países, Argentina o Latinoamérica en general, es muy fuerte, va a ser muy fuerte porque tenemos muchas actividades repetitivas y de poco valor agregado. Esto no es para asustarse, porque la evidencia histórica de todas las transformaciones o las revoluciones industriales siempre generaron más trabajo y más patrimonio de los que destruyeron en su transformación productiva. Google viene diciendo hace años que si hubiera el doble de ingenieros en software, estarían todos contratados. Y eso es un hecho. También tenemos que tener en cuenta que hay estas cinco compañías que tienen el 50% del valor de mercado del mercado bursal de Estados Unidos. O sea, estas cinco tienen el 50% y en cualquier momento aparecerá Zoom. Por otro lado, Bill Gates propuso que los robots deberían pagar impuestos cuando reemplazan a los trabajadores humanos. Desde el punto de vista financiero, ya esto existe porque existe impuesto a las ganancias y cuando vos ahorrás costos, pagás más ganancias.
Entonces, esto yo creo que está contemplado en todo el mundo. Y bueno, por otro lado, hay otros gurús de la industria, como el de Tesla, que dice que las industrias, que estas cinco, y otras, supongo yo, que están en continuo ascenso, deberían contribuir a estudiar algún tipo de tributo, ya sea empresario o subsidios a personas para contribuir en la transición que va a ser dolorosa. Perdón. También tenemos que tener en cuenta que en este marco, que en América Latina, las pymes representan el 95% del total de las empresas y cerca del 50% del PBI. Pero lo más importante de todo es que proveen el 70% del empleo en blanco. ¿Se entiende? Entonces, está claro, las inversiones en grandes industrias, en las corporaciones, pero la verdad, el que da empleo es la pyme. También debemos recordar que las dificultades de la pyme, más allá de la cuarentena, son terribles. Entonces, pensar que se puede subir la presión impositiva, aparte que tienen insuficiente acceso al crédito, es un escenario impensable. Quizá todo lo contrario. En todo el mundo se está, de alguna forma, subvencionado. El empresario pyme, porque es el que da trabajo. También es cierto que las pymes tienen que modernizarse, tienen que estar para competir local y globalmente a niveles competitivos que no todas tienen. Por ejemplo, una corporación en América Latina tiene niveles de productividad 30 veces superiores a las microempresas y 6 veces superiores a las pequeñas, y en los países del primer mundo está en 2 veces. O sea, está toda la oportunidad y el riesgo de no hacer nada. Algo importante está acá abajo, cosa que yo no lo veo siempre porque tengo un panel que me molesta. Las pymes latinoamericanas exportan solamente el 10% de su producción, mientras que la comunidad europea el 40%. O sea, está claro que no podemos ir de 1 km a 100 en 9 segundos, como si fuéramos una Ferrari, pero hay que tener en mente que esa es la meta. Bien. Está claro que las pymes tienen una inmejorable oportunidad para crecer, ya sea para mercados masivos o para nicho. O sea, hay mucho trabajo de pyme para nichos específicos. Cada uno debe buscarlos y si exportan, mejor. Bien, sigamos. Este es un punto crucial. Es primordial aumentar el nivel de formación de los equipos, cambiar las culturas, porque necesitamos adaptarnos a este contexto. Y ya vamos a ver más adelante lo que las estadísticas mundiales a todo nivel dicen que este es un problema importante. Conceptos básicos. Hablamos de pymes. Pymes hay de todos los tamaños y colores. Cada uno de los países de la región más o menos tiene esta clasificación. Servicios, que son la mayoría, casi el 70% son servicios. Agropecuarios, que en nuestro país están parando la olla. Comercios, que están parados. Construcción, que está parado. E industria y minería, que están ahí. Pero aparte se dividen en micro, pequeñas, medianas, por la facturación, cantidad de empleados, situación geográfica y promoción. O sea, cada uno tiene, o sea, y por esto, industrias específicas. Ustedes son metalúrgicos, ¿correcto? Entonces, pertenecen al rubro industria y minería. ¿Bien?
creo que es el tipo C dentro de la FIP. Pero bueno, estamos hablando en general para todos, ¿bien? Aunque cada vertical tendrá su toque específico cuando se hable de transformación digital o de industria 4.0. Vamos a ver lo que pasa en Latinoamérica y en el mundo. No, perdón, en Latinoamérica y en Argentina, quise decir. Las microempresas representan casi el 90% de las empresas de Latinoamérica, según la CEPAL, que es la Organización para América Latina de las Naciones Unidas. Y aquí tienen la apertura del tamaño, perdón, no del tamaño, del porcentaje, de ese porcentaje de esa torta, por ejemplo, en agricultura, ganadería, caza y todo esto, el 80% de las son microempresas. En el caso de ustedes son industria manufacturera. Las microempresas son el 82%, ¿bien? Y si consideramos lo que dice AFIP sobre la Argentina, las microempresas son empresas en construcción, 12 empleados, servicios hasta 7 empleados, comercio hasta 7 empleados, industria y minería hasta 15 empleados, y agropecuario, justamente lo que más genera divisas, hasta 5 empleados. Y la pequeña empresa llega hasta estos números, ¿bien? Por lo que me contó Eugenia, nosotros tenemos en esta charla recursos de micro y de pequeñas empresas. Un poco más en cuanto a cómo plantear esto. Una organización se basa en estrategia que está soportada por procesos, y esos procesos están soportados, como si fuera el Partenón griego, por estructuras organizativas, estructuras culturales y con gente, con recursos, como ustedes, como yo. Y aparte con tecnología. En el medio, obviamente, están la definición de cómo trabajar estos procesos con gente y tecnología. Pero claro, acá tenemos a los clientes con sus necesidades que nos demandan, y acá también los tenemos, ¿bien? Generando esta máquina, productos y servicios. Pero hay algo que es más importante en la transformación digital. Datos. Hay que trabajar datos. La estrategia necesita datos para saber dónde está parada. Y nosotros necesitamos operativamente, para la gestión operativa, continuamente datos. ¿Por qué insisto tanto con datos? Porque en la transformación digital, dato es monetización de la empresa. Ya vamos a ver cómo. Después focalizarnos por qué lo hacemos esto, por lo menos en una industria con fines de lucro. Tenemos que incrementar nuestros ingresos, el valor de la empresa y la satisfacción del cliente. Tenemos que reducir costos y aumentar la productividad y la calidad. Esto es un perogrullo, pero hay que tenerlo siempre presente, que nuestro cliente es lo principal. Y ahora entramos en el mundo de la tecnología. Voy a checar esto para que no me moleste. Lo dejo lejos. Bien. Ustedes en la industria metalúrgica van a estar trabajando mucho con la nube, mucho con la IoT, que vamos a ver luego más adelante. Van a trabajar por cualquier canal, por lo menos en venta. Pueden trabajar con impresión 3D, ¿bien? Algo de analítica, pueden hacer simulación de productos, pueden trabajar dentro de la planta con realidad virtual, y obviamente van a tener que trabajar con robots, ¿bien? Y todo va a estar integrado, se tiende a una integración, de a poco o de a mucho, y siempre cuidado con esto.
Ahora veamos lo que se denomina Industria 4.0. Es más o menos lo mismo que mostramos antes, pero focalizado en el punto que hay una integración de máquinas y sistemas de producción. ¿Bien? ¿Qué pretende la Industria 4.0, por lo menos definida como está definida en argentina.gov.ar? Es producción más flexible, mayor eficiencia, optimización logística, productos personalizados, a veces no se puede, pero hay que pensarlo, y análisis predictivo. O sea, no solamente tenemos que hacer un análisis predictivo para ver si la máquina hay que pararla antes, hacer mantenimiento antes, sino sobre las fallas y sobre otras muchas cosas que los datos no nos van a permitir. Y hoy lo estamos haciendo a ojo. Yo hace 40 años más o menos trabajé en una empresa metalúrgica, una fundición de aluminio. Y es increíble cómo trabajábamos en aquella época. Era, pues decíamos, visto desde hoy, siglo XVIII. Ni que hablar de la salubridad. Bien. Veamos ahora un poco sobre la experiencia, o sea, sobre los habilitadores que nos permite estas nuevas tecnologías. Con la experiencia al cliente, digamos, todo lo que es ubicuidad, omnicanalidad, disponibilidad, usabilidad, agilidad, o sea, la UX, ya hay algún sistémico dentro de los participantes. Es fundamental antes de pensar casi un sistema, pensar cómo se va a usar. ¿Bien? También tenemos que considerar que todos esos datos hay que guardarlos en algún lado, hay que gestionarlos. Productividad de los recursos. Bueno, tenemos esto, comunicación, o sea, colaboración, movilidad, comunicación de voz IP, virtualización de procesos, lo que llamamos procesos sin papeles, y obviamente la automatización y la robotización. Que aparte, hay un concepto nuevo que se llama RPA, que es automatizar procesos administrativos, informáticos. O sea, es una macro como un robot que está en software ejecutando las mismas tareas que nosotros estábamos haciendo en una computadora. La flexibilidad del soporte está en la nube. Pero también hay sistemas y procesos en la nube. Uno puede contratar procesos y sistemas en la nube directamente y se puede virtualizar lo que antes eran las desktop arriba de los escritorios. Uno puede tener como una cajita de café chiquita ahora y está todo centralizado en un servidor central. Entonces, nuestras PCs se convierten en máquinas bobas, pero con toda la funcionalidad que tenían antes. Sin olvidarnos la seguridad de los datos, la seguridad de las redes y tener copias de respaldo y datos. Voy a insistir sobre este tema porque las pymes en la región y específicamente en la zona de Rosario, por ejemplo, y algunos del grupo CREA, gente de campo, están siendo atacadas a mansalva por hackers que los infectan con ransomware. O sea, les encriptan todos los discos rígidos y les piden rescate. Muchísimo. Riesgos de estos proyectos. Como ya se los había adelantado un poco, pero el 70% de las iniciativas de transformación digital no alcanzan sus metas. ¿Por qué? Porque la tecnología apunta a mejorar la relación con el consumidor y lograr eficiencia operativa. Pero si los recursos no están dispuestos, no están capacitados o hay algún otro tipo de resistencia, por ejemplo, a quedarse reemplazados por la máquina, la resistencia al cambio va a ser enorme. Fíjense que esta es una estadística mundial del año 18. Durante el 24% fueron pymes de las respuestas. Y bueno, hablaban que el 55% tenía problemas con la inercia organizacional.
o tenían problemas con los skills, o sea, con las competencias. No tenían colaboración, etcétera, etcétera. Es un clásico. Ustedes pueden ver acá con más detalle luego en el PDF que les van a distribuir de qué países se tomó la muestra y qué tipos de industrias fueron las que contestaron. Prácticamente están todas. Algunos filtros mentales que hemos visto sobre seguridad de la información, que como les comenté, es fundamental para la transformación digital en empresas chicas. Suponer que la confidencialidad de datos es algo del Estado o de multinacionales. Creer que la seguridad le compete solamente al informático, que puede ser interno o externo. Considera que la seguridad es un producto y no un proceso. Pensar que el antivirus más eventualmente un firewall alcanza. Sin embargo, ustedes abren un mail con phishing y el ransomware entró. Creer que ser digital es porque venden por Mercado Libre. Bueno, o Facebook. No contemplan la seguridad de los contratos. Todos los contratos, cuando uno contrata un servicio en la nube, por ejemplo, yo sé, la mayoría no lee ninguna letra chiquita, pero cuando es una empresa y tiene que saber la respuesta que va a tener del otro lado, necesita estudiar bien el contrato que está firmando y, si es posible, con un abogado. Y hay algo que se desconoce muchísimo, que son las leyes de protección de datos. En el mundo están muy rígidos, acá más o menos mal. Pero es algo que se viene, hay que proteger los datos de los clientes. No solamente porque los puede comprar la competencia, sino que nos pueden hacer un lindo juicio si estos datos son usados para otra cosa. Hablemos un poco de cultura. La oferta de formación en procesos, transformación digital, seguridad, innovación, calidad y gestión en general solamente se encuentra en niveles de educación superior, posgrados, por ejemplo. El foco del esfuerzo de los estados está en fomentar las startups, pero no se está ocupando mucho en la reconversión de las empresas que están en funcionamiento y deben cambiar. Esto se entiende, lo anterior se entiende. Todo el mundo le da mucha más bola a las startups que a una pyme en funcionamiento, pero para mi gusto es un error. Esto es gravísimo. La demanda de los recursos con grado de tecnología de información es superior a la oferta anual de universidades y las Codehouse o las Bootcamp. O sea, están saliendo entre 3 y 4 mil. Ingenieros en sistemas, licenciados en sistemas en todo el país por año. Y se están contratando entre 7 y 10 mil según la época. Y los mejores se están yendo del país para peor. Entonces acá tenemos un problema. No tenemos masa crítica para hacer una transformación digital si no la resolvemos de otra forma. También es cierto que no tenemos cantidad de especialistas en matricería o supervisión específico. Sé que, por ejemplo, el Observatorio PYME está trabajando muy fuerte con escuelas técnicas en algunos puntos del país, ayudando a las escuelas técnicas de la zona, dándole las competencias o dando las competencias que les hacen falta a nivel de supervisión. Y escasa oferta de servicios profesionales para las pymes. Yo me he peleado mucho con las grandes consultoras porque ellos dicen que no tienen demanda y cuando dicen, bueno, te traigo la demanda, dicen, no pueden pagar mis honorarios. Y bueno, es el huevo o la gallina, pero la verdad es esa, no hay oferta profesional de verdad para las pymes. Veamos un poco los riesgos. O sea, el mundo viene con que es todo punto tech, ¿no es cierto? Agritech, Traveltech, o sea, cualquier sistema puede reemplazar una pyme, sobre todo si es de servicios. Pero también
tenemos que considerar que, fíjense, esto no me acuerdo de qué año es, pero del año pasado debe ser 18 o 19. Estas son todas las empresas que producen productos a nivel global, inclusive en cualquier idioma, y algunas son libres, para asistir a la venta. ¿Bien? Algunas te cobran, muchas no. Y algunas son por servicio, o sea que son por cantidad de usuarios o transacciones. Entonces, acá evidentemente hay un riesgo de competencia muy fuerte, ¿no? Pero también hay muchas posibilidades de unirse con estas tech. Los bancos están haciendo eso. Como no pueden desarrollar la velocidad que estaban acostumbrados, están asociándose o contratando o incorporando o comprando empresas de tecnología para que les den la velocidad de entrar al mercado. Ahora lo que viene, no en la Argentina en este año ni el año que viene, pero es lo que viene. En Corea es un hecho y bueno, en algún momento de los próximos 5 años llegará a la Argentina. Es un monstruo con dos ojitos que nos mira. La 5G, la velocidad de acceso a nivel de los celulares, y la IoT, que es la conexión de cualquier cosa, robot, heladera, coche, con Internet. Tiene unas ventajas increíbles, pero también son los riesgos muy grandes. Para que se den idea de la magnitud, ¿no es cierto? Hoy, cuando procesamos, hablamos de gigabyte o terabyte. O sea, una empresa habla de terabyte, una persona habla de gigabyte, ¿no es cierto? Hoy vamos a recopilar, o sea, con 5G, vamos a recopilar a zettabytes. Es 10 a la 21. No, no entra en una calculadora lo que vamos a poder meter en una memoria. ¿Bien? Y las primeras pruebas de velocidad de bajada, yo muchas veces me conecto con Corea del Sur porque tiene un VPN fantástico, están en el orden de los 500 megabytes de bajada. No sé, ustedes pueden tener Fivertel o algún sistema de esos que le baja a 50. Estamos hablando 10 veces eso. Y no es ciencia ficción, está en el mundo y está llegando en la Argentina tarde, como siempre, pero en 5 años esto lo veremos. Recomendaciones. Y ya empezamos a recomendaciones de alto nivel. Tenemos que saber qué queremos con transformación digital, porque si nuestra pyme es familiar y nosotros estamos bien con esto y qué sé yo, y se va a acabar en 10 años, listo, no hablemos más. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? ¿Para quién y cuándo lo queremos? Hay una frase que dice, ¿para cuándo? No, es para ayer, porque ayer tenías que haber empezado. ¿Bien? ¿Cómo? ¿Cómo? Y sobre todo si estamos preparados para obtener la información que necesitamos para trabajar esto. Lo vamos a ver más adelante también, porque esto es muy importante. No se puede, o sea, todos tenemos nuestras planillas Excel, 1000 planillas, 1000 información dispersa. Bueno, tenemos que pensar que tenemos que automatizar todo eso. Eso tiene que estar en una base de datos para poder aprovecharla. O con un buen Excel, explotarlo correctamente. ¿Bien? ¿Dónde? Bueno, es en el cliente. Los procesos van a estar en función de la demanda del cliente. Si el cliente quiere algo tipo Mercado Libre, bueno, vamos a tener que tener algo, el proceso va a ser así. Entonces, se tiene que adaptar a la necesidad del cliente y no como nosotros queremos vender nuestros productos. ¿Y cuál es la ruta? Hay muchas rutas, vamos a ver un poco eso. Propuesta de alto nivel. Primero, ustedes están acá, así que están bien orientados. Hay que asesorarse en cámaras empresarias, organizaciones profesionales sin fines de lucro y grupos de asociatividad.
En la gente de campo ha sido muy, pero muy exitosa en los grupos CREA. Hay como 250 grupos CREA, que cada grupo tiene aproximadamente entre 10 y 12 productores rurales. Hace como 20 años están trabajando. Se reúnen una vez por mes, comparten lo que están haciendo y existe lo mismo para clúster de exportadores de máquinas, herramientas, otros de rajes, por ejemplo, para construcción, para las puertas, las ventanas. Hay muchas asociaciones, hay que encontrarlas. Defina su estrategia de negocio antes de invertir. No me pregunten, por favor, ¿qué compro? No, no, no. Primero hay que entender qué querés hacer con tu empresa y cuál es su estrategia de negocio. Hay que empezar por ahí. Para eso hay que tener los datos necesarios del mercado, del negocio y de los procesos internos, digamos, ¿no? Analice todo esto antes de tener una solución en mente. Esto de que me recomendaron un ERP o qué onda con SAP, no va. O sea, uno tiene que saber primero dónde está parado, cómo está trabajando, ver la competencia y luego ver qué necesita. Aproveche los recursos internos. Esto se lo estamos diciendo a los dueños, ¿no es cierto? Y contemplen temor de los colaboradores a ser reemplazados. Es la condición humana. ¿Bien? Promueva y que se promueva una cultura cercana a una startup. Es difícil, pero bueno. Piense en grande, comience con algo chico, pero con un buen rumbo y escale rápido. Nuestra recomendación general, que va desde las grandes consultoras hasta las pymes. Primero los ingresos. Para financiar cualquier transformación, para comprar una máquina, lo que sea, hoy por hoy tenemos que justificar ante nuestra junta directiva o ante el dueño, cómo lo vamos a repagar. ¿Bien? Entonces hay que vender primero. Luego, inmediato, los costos, porque cuando la demanda aumenta, vamos a tener que ser más eficientes. Y luego siempre con seguridad, ¿no? No equivocarse, por favor. Este es un roadmap de alto nivel. No se los voy a leer, ustedes lo van a poder leer, pero está más bien pensado para servicios, pero se adapta muy fácilmente. Hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una planificación y pensar en la implementación y saber que el mercado te va a cambiar y la regulación te va a cambiar o te va a joder. Entonces, esto es una cosa dinámica. Por eso es que siempre hoy en día se recomienda los proyectos ágiles, ¿no? Pensar en grande, solución chiquita, generar un PMB, digamos, un producto mínimo y que funcione, se pueda escalar y una mejora continua. Ahora bien, si ustedes conocen algo de Ágil, esto es más o menos, hay una lista de demanda, de transformación, hay Springboard, se va resolviendo entre 1 y 4 semanas, ¿bien? Hay un responsable de esa necesidad, pero hay un problema. Primero, si no es el dueño o alguien de planta o alguien la tenga reclara, poner a cualquiera acá es un peligro. Y después, comparado con la presupuestación de proyectos de la forma clásica, acá es muy difícil generar un presupuesto de antemano. Hay que generar presupuestos por cada una de estas iniciativas. Inclusive, como la demanda puede ir cambiando y las circunstancias pueden ir cambiando, hay que hacer un presupuesto por cada una de las cosas que uno intente cambiar. Por ejemplo, cuando decimos quick wins, ¿no? Los resultados rápidos. Resultados rápidos significa lo que sería el mínimo producto viable, ¿no? Entonces, hay que presupuestar por pequeños pasos, tener la mente bien adelante, pero por pasos pequeños. Ahora bien,
todo esto es la nube de mejores prácticas que existen en el mercado. Agobian a cualquiera. Y una empresa ve lo que hace la competencia o el mundo, o le gustaría estar ahí, por un lado, y por otro lado tienen miedo del hacking. ¿Bien? Entonces, ¿se puede utilizar todo esto en una pyme? Vaya suyo que no. Uno tiene que ser lo más simple y claro posible. En las cámaras o en las asociaciones o en los clústeres van a aparecer profesionales que los van a ir ayudando en las herramientas necesarias para cada cambio que ustedes necesiten hacer, hasta tanto tengan un grupo que esté entrenado para eso. Acá una propuesta de sentido común genérica. Si usted es chiquito, bueno, servicios en la nube sí o sí, son más seguros que tenerlo todo dentro de la empresa. El mail, la parte social, los sistemas y seguridad básica cultural. O sea, hay que trabajar con la gente para que esto sea cultural, que se cuiden todos. Como usar barbijos hoy, hay que tener cuidado cuando se trabaja en internet. Vas creciendo y vas a desarrollo cooperativo, seguridad en transición, y cuando sos una mediana grande, bueno, ya podés tener tus estructuras de seguridad propia y tus desarrolladores propios, etc. Pero es sentido común. Lo importante es apoyarse en las iniciativas de modernización y fomento de los estados. La Argentina existen y hay que revisarlos, y es muy interesante en las cámaras y todo lo demás que le comenté antes. Y es recordar, por favor, que la tecnología es un commodity habilitador. Hay mucha oferta de cosas muy parecidas, de distintos precios. Es un habilitador, es un commodity, pero la estrategia, la innovación, la eficiencia y la calidad de los procesos de producción, no. Ustedes tienen que trabajar sobre esto. El resto se compra. ¿Se entiende? Algo para algún informático. Ustedes, esta es una asociación internacional de gestión de tecnología. Hizo un estudio, el último fue del año 18. Casi 6.000 respuestas de empresas de cualquier tamaño de todo el mundo. La verdad, empresas de todo el mundo están al 42%. Y donde apuntan, la verdad, yo no lo creo. ¿Viste? Big Data, inteligencia artificial y cosas por el estilo. Me parece que están viendo el futuro o Disneylandia más que la realidad de hoy, ¿no es cierto? Son corporaciones, ¿eh? Pero siendo corporaciones que estén al 42%, la verdad. Algo muy importante del modelo COVID, le recomiendo para algún informático o alguno que tenga curiosidad, es un modelo de gestión de tecnología muy interesante, tiene muchísimos años, y desde fin de este año tendremos un submodelo para pymes, que está acá. ¿Bien? Si alguno quiere, se fija y va a llegar. No está disponible hoy. Repasemos. Estrategia, una sola, foco en el cliente. Procesos, repensar y simplificar de punta a punta. Gente, fuerte soporte de la gestión de cambio. Hay que ayudar a la gente que se adapte. Y tecnología, proyectos ágiles, DevOps, el tecnológico me entenderá, y mucha seguridad. Ahora, nuevamente, para recalcar, ¿qué es lo principal? El conocimiento transformador. ¿Dónde se obtiene? En asociaciones y la colaboración empresaria. Después, el otro tema es el capital humano. ¿Bien? Hay masa crítica de recursos capacitados. No tenemos la cantidad de gente necesaria para hacer la transformación y intentar pasar a un estadio superior. Luego vienen las mejores prácticas, que se consiguen, ¿bien? Igual que la tecnología, es un commodity. Algo que de la bibliografía que yo les dejo y yo quisiera que lo vean. Hay libros que yo les recomiendo.
Pero es muy interesante que ustedes puedan no ver las 8 horas, pero el año pasado en la provincia de Buenos Aires, en septiembre, hubo un congreso de Industria 4.0. En 8 horas hay muchísimas presentaciones reales explicadas por sus actores, digamos. Son 8 horas. Yo les recomiendo que ustedes entren a este sitio, busquen, está la agenda y más o menos está en YouTube. Busquen la hora aproximada de que puede empezar lo que les interesa. Si no, son 8 horas, como 8 horas de Netflix, digamos, un sábado. Otro punto muy importante, y está en español, es el Centro de Ciberseguridad Industrial. Es un centro global, este es el capítulo de España, pero hay un capítulo en la Argentina. Ustedes busquen luego Argentina, que están produciendo continuamente recomendaciones y tips de seguridad a nivel industrial. Luego está todo lo de ISACA y algunos soportes de la información que, si no está en el slide, la fuente la encuentran acá. Y libros, ¿correcto? Rápido, y disculpan por el exceso de tiempo, al final ustedes van a encontrar lo que yo llamo bonus track, o sea, cosas que les pueden servir para abrirles la cabeza o profundizar en temas que nosotros los aplicamos mucho cuando trabajamos con las juntas directivas o con los dueños, ¿bien? Para hacer las estrategias. Sin más, le voy a dar el pie a Eugenia para que me hagan las preguntas necesarias. Disculpen porque me excedí en el tiempo, pero estamos todavía en la misma cantidad de participantes como cuando empezamos. Empezamos con 68, creo. Así que si Eugenia quiere, me va haciendo. Yo puedo quedarme todo el tiempo que quieran, digamos. Yo tengo tiempo disponible, así que ustedes se pueden ir yendo cuando les haga falta o yo me quedo hasta la última pregunta. Eugenia, ¿me las vas pasando, por favor? Hola Muchas Alberto, gracias. sí. Muchas gracias a todos por la paciencia. Aún no tenemos ninguna pregunta. Ah, la flauta. Así que les damos un ratito. Mientras tanto, si quieren, mientras van pensando preguntas y las van escribiendo, les puedo ir comentando que cuando finalice el seminario, quizás el día de hoy o probablemente el día de mañana, van a recibir un mail con la presentación que utilizó el docente, para que la puedan ver con tranquilidad, releer y acudir a ella cuando lo necesiten. Y también les vamos a estar enviando la encuesta de satisfacción para que nos digan, bueno, cuál fue su opinión del curso, si lo disfrutaron, si les gustó, si se quedaron con ganas de algo, y para que sepamos también un poco qué les pareció. Bueno, también quiero recordarles, al final está mi mail para si quieren profundizar algún tema, o quieren hacerme preguntas en privado. Yo no tengo ningún problema, somos todos voluntarios del grupo de excelencia o a través de ADIMRA. O sea que estoy a disposición para lo que ustedes necesiten. Alberto, ya tenemos dos preguntas. Mario de Pinto, quisiera saber si podés recomendar algún libro adicional o algún material de lectura. Luego, José María Risto quiere revisar rápidamente la secuencia de modelo COVID. No sé si será posible. Sí, mira. Yo acá puse vamos primero por la primera pregunta. Para mí, La Cuarta Revolución Industrial es un libro fundamental, está en español y creo que se puede conseguir también por ahí, en las redes. Su autor es el fundador del evento de Davos, o sea que no es cualquiera. Bien. La segunda era de las máquinas, es el libro de cabecera, también está en español,
De todos los que estamos hablando de transformación digital. O sea, cualquier consultora de alto nivel les va a vender este libro. Digamos, va a poner lo que el libro dice en sus presentaciones. Hay un libro muy interesante, hay un librito, en realidad es un compendio de artículos de la Universidad KS, que está muy bueno y habla también de singularidad tecnológica, que es algo que viene, digamos, ¿no? Y un libro que está en inglés, que es del MIT, que se llama La Revolución de las Plataformas, ¿no? Ustedes vean que hablan de la cuarta revolución industrial, la segunda era de las máquinas, pero hay gente que ya dice, es la revolución de las plataformas. Todo es plataformas. ¿Qué es una plataforma? ¿No es cierto? Un marketplace es una plataforma. Como el de Garbarino, digamos, ¿no es cierto? Que vende, o el de Amazon, vende verduras, y vende libros, y vende cualquier cosa, digamos, ¿no? O vende productos físicos, ¿bien? Y después, enfáticamente, véanse, no solo las 8 horas, pero del congreso del año pasado, está en YouTube, está absolutamente completo, es como si hubieran estado ahí. Bueno, vamos un poco al modelo COVID. Bien, para hablar del COVID, el modelo COVID arrancó hace 20 años más o menos, ¿no? Tiene un nombre medio feo hoy porque se lo pusimos en el año 2019, entonces COVID-19, COVID-19, yo creo que vamos a tener que cambiarle el nombre porque es muy parecido, ¿no?, con el virus. Pero básicamente es un... Bueno, yo puse una lámina en inglés porque la tengo desde el LatinCax, pero existen los libros en español, ¿bien? Pero básicamente es una gestión de 7 pasos de la gestión de tecnología, en donde uno puede definir primero qué tipo de empresa tiene. Bueno, esto en el modelo 19, ¿no? Antes era rígido y aplicaba a empresas de hasta de mínimo 50 empleados. Pero lo primero es alinear la gestión de estrategia, de la gestión tecnológica a la estrategia empresarial. Y para eso hace un montón de preguntas, como un sales assessment, y va definiendo cuáles son los objetivos y procesos que debería tener esa organización. Luego, ese subset, ¿no?, le dice punto por punto qué debería tener ese proceso, se lo define con una matriz RACI, por ejemplo, quién lo hace, a quién informa, cosas por el estilo, y les pone los KRI, o sea, todo lo que es riesgos, todo lo que es productividad, está, es pan comido. O sea, uno define el riesgo, o sea, el apetito al riesgo, qué tipo de empresa es, a dónde quiere llegar, y automáticamente le genera todos los procesos de negocios tecnológicos necesarios, con todas las definiciones que les haga falta. Lo que pasa es que ese trabajo hay que hacerlo, ¿bien? Para no recorrer a todos los capítulos de objetivos y procesos que indica COVID, que no son muy distintos a los que tiene ITIL, a los que tiene ISO, lo que pasa es que están compendiados a nivel de tecnología, ¿bien? Y lo que estamos esperando es un subset específico para pymes. Digamos, hay un comité de pymes que está continuamente trabajando sobre alguno de estos focos, ¿no? DevOps, pymes, seguridad y riesgos. Obviamente DevOps y riesgos van a salir primeros, seguridad también, y el último va a ser pymes, pero desde hace 2 años nosotros estamos insistiendo que esto es necesario. A nivel global, a nivel Latinoamérica, es fundamental, porque no hay muchas empresas globales en América Latina, ni hablar en Argentina.
Entonces, el foco en los próximos años va a ser, hasta para las mejores prácticas, las pymes. No sé si alcanzó, pero si no, en privado te puedo dar más información. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Diana, quisiera saber sobre las herramientas que tienen en la nube las microempresas. Uf. Bueno, hay montones. Yo, a ver. Lo primero es hay ERPs israelitas, indias, españolas, que son de software libre. Están en castellano también. Pero para ventas, miren lo que hay para ventas. Es un infierno. Entonces uno tiene que saber qué cosa necesita para ventas e ir investigando una por una. Yo no soy un consultor para recomendarle, o sea, sí soy consultor, pero no puedo recomendarles una específica, pero sepan que hay muchísimas. Hay que ver, ustedes quieren hacer estadística, quieren trabajar con base de datos, quieren vender, quieren tener automatizado todos los reportes para las auditorías ISO. O sea, tienen que primero verificar por qué ese proceso, qué es lo que necesitan, y luego buscar las herramientas. Hay miles. Créanme. Y si no, hay que empezar por lo básico, digamos, ¿no? O sea, con lo básico. No puedo llegar rápido. Ah, yo no sé dónde estaba. Acá. Los arbolitos, ¿no? Acá. O sea, ustedes mal que mal, hasta en lo individual, tienen mail, tienen una algo social, inclusive pueden vender por algún sistema, por algún portal, no hay duda de eso, ¿no es cierto? Ahora, cuando cuando son 3-4, luego si crecen algo, hay desarrollos cooperativos, hay gente en cooperativa que desarrolla software libre, ¿bien? Lo que tienen que tener muy en claro es que la seguridad va a tener que estar siempre en esta transformación. Si ustedes quieren automatizar robótica, es muy probable que el proveedor ya les traiga eso, ¿no es cierto? Pero si son una metalúrgica chica, una pyme que ha desarrollado o adaptado sus máquinas, una textil que está continuamente adaptando sus máquinas, y alguien dice, bueno, yo con una placa Arduino, que vale $5, que es como una PC, puedo automatizar, es mundo IoT, digamos, puedo automatizar esto, o quiero tener control de cámaras de seguridad. Bueno, habrá que buscar software para Arduino, habrá que tener temas de la seguridad, o sea, hay que entender cada industria, cada situación, cada proceso, y buscar la herramienta. Pero les aseguro que en la nube va todo. ¿Preguntas? Sí, tenemos 3 preguntas más. Vale. Para ya ir cerrando. En línea, voy a leer la última porque está en línea con lo que comentabas recién. Belén Losas quiere saber si podrías comentarle dónde puede consultar los servicios para ventas en la nube. Si hay alguna forma. Y sí, es más o menos lo mismo que comenté hoy. Servicios de ventas en la nube, específicamente de venta. Bueno, yo, si querés, te mando, si no, podés ver
la dirección que yo puse acá, pedímela y yo te la mando. En realidad no es una dirección. Estamos hablando de una publicación que compiló todas las herramientas de ventas que existen, por lo menos al 2018. Hizo una infografía y un paper, digamos, ¿no? Pero hay muchísimas. Si no lo lográs ver, este se llama, lo hizo Nicolás de Kauchinski o algo por estilo, pero si vos me lo pedís, yo te busco la fuente exactamente y te la mando. Pero digamos, es una infografía y uno tiene que saber para qué la necesita, ¿no es cierto? Obviamente hay servicios en la nube que son carísimos, son corporativos, y yo no sé, hay un SAP para pymes, hay este producto famoso para pymes, para ventas, que es global, mundial, pero no me animo a, bueno, yo te lo mando, pero son caros, ¿no? Uno tiene que fijarse en cosas más baratas. Sobre todo en la situación del país con el dólar a 100. Bien, y las últimas dos preguntas manifiestan algunos de los problemas que tienen las pymes para implementar estos cambios. Rosana pone el foco en que las pymes generalmente rechazan estos cambios y pregunta uh-huh. cómo se puede hacer para hacerles entender que deben hacer estas modificaciones. Bueno. Y por último, en la misma línea, Sergio Espila se concentra más en, se preocupa más por la barrera económica para implementar un proyecto tecnológico. Es verdad. Bueno, lo primero es, ¿ustedes entienden que estamos en una situación excepcional? Que dura la cuarentena y quizás algo más. ¿Por qué? Porque, digamos, la demanda después de estas crisis, la cuarentena puede durar 60 días, como mucho, pero la demanda no va a venir. No va a venir hasta entrado el año 21. Lo dicen todos los economistas. ¿Por qué? Porque la gente después de una crisis de estas características no se anima a invertir, no se anima a comprar. A nivel global, esto se ha visto muchas veces antes. Y ninguna crisis de estas características, por lo menos que nosotros hayamos vivido. Entonces, es muy improbable que la demanda sea económica de tipo B, digamos que toquemos fondo y saltemos para arriba de la misma forma que caímos. Eso lo puede hacer Estados Unidos, lo puede hacer algún país de Europa, lo puede hacer China. Ya China está produciendo al 85%. No sé a quién le va a vender, pero ellos están produciendo al 85%. Entonces, tenemos que considerar que la gente va a ahorrar y no va a salir a comprar. Y todos los presupuestos... las licitaciones van a volver en el primer cuarto del año que viene. Nuestra salida de esta crisis como Argentina es una U, ¿no? O es una L. Vamos a estar en esta inflación durante muchos años. Eso no lo digo yo, es lo que dicen los economistas. Entiendo perfectamente que es muy difícil, sobre todo por el tema económico, plantear esto de una transformación tecnológica o invertir en tecnología en esta situación. Pero yo lo escucho mucho al ingeniero ¿cómo se llama? Es un autoportista famoso que está en... es uno de los autoportistas argentinas más importantes, que está en San Juan. Bueno, me olvidé. Él dice que en cada una de las crisis tiene como un fondito
anticíclico. Y cuando tiene que pintar la planta, porque no tiene otra cosa para hacer, él dice que pinta la planta, pero además se prepara para arrancar con todo, innovando, invirtiendo en algo que él vio que puede ayudarlo a ser más eficiente cuando el mundo o la economía arranque. Y yo creo que ese es el mensaje. Esto es, vamos a tener tiempo ocioso, mucho tiempo ocioso. Entonces es el momento de capacitarse, por lo menos capacitarse al personal que esté dispuesto a ser capacitado, inclusive a nivel individual. Yo recomendaría que la capacitación continua es un hecho del siglo XXI y queda para siempre. Digamos, si la empresa no nos paga capacitación, bueno, que nos dé el tiempo para capacitarnos en nosotros mismos, que nos den un 20% del tiempo, o lo vamos a hacer fuera de hora, pero es fundamental capacitarse. Y luego van a tener que los dueños o las juntas directivas o quien sea empezar a juntarse con sus pares en cámaras para ver qué se puede hacer. En conjunto, a veces se logran precios de sistemas más adecuados que si uno fuera uno por uno. ¿Bien? Y por otro lado, también se puede lograr armar como un pequeño clúster en donde varios empresarios o varias pymes contraten una consultora o una asociación para, entre varios, bancar esa consultoría. Esto es lo que se ve en el mundo CREA. Y funciona durante los últimos 20 años. Y digamos que el mundo de la producción de campo, más allá de los aspectos de la tecnología, de la biotecnología, de las semillas, del riego, y qué sé yo, es increíble el tipo de tecnología que hoy están usando. Los tractores, las sembradoras, las fumigadoras, son prácticamente robots. Tienen toda la información disponible de la superficie, del rinde, de si tiene que ponerle más o menos producto químico, de la cantidad de agua. Es asombroso. Usan drones. Tienen servicios satelitales que les permiten saber qué cantidad de tierra fértil tienen abajo de cada parcela, qué profundidad, cuánta agua tienen que ponerle. Es maravilloso. Todavía tienen algún problema porque, por ejemplo, conectividad a nivel de celulares no la tienen en todo el campo, ¿no? O sea, 4G no tiene en todo el campo, tiene en algunas zonas 3G, y eso hace que sea todo mucho más lento, y la información que tienen, con que tienen que alimentar a la maquinaria es con pendrives, ¿no es cierto? Pero es asombroso lo que han progresado. Y se reúnen 10 veces por año, una vez en cada estancia, por cada... O sea, una vez por mes, 10 meses por año, el núcleo, que es entre 10 o 12 participantes, en una de las estancias. Comen asado, comparten las experiencias, vienen los proveedores y les venden cosas, y vienen los consultores que le provee la Fundación CREA para lo que ellos necesiten. Hay 250 grupos de estas características hace 20 años. Entonces, es posible. No sé si me creen, si me entienden, digamos, pero hay muchas posibilidades
para transformarse. Es imposible quedar separado. El quedar separado es perder. ¿Alguna pregunta más? No tenemos ninguna otra pregunta, así que si quiere dar algunas palabras de cierre o ya cerramos el seminario. No, yo les agradezco muchísimo la paciencia. Me extendí en el tiempo, pero bueno, espero que les haya servido. Y insisto, manténgase en contacto con ADIMRA, con Excelencia, o donde ustedes vean que los pueden ir ayudando, aunque sea en su perfil personal, que los va a ayudar también para poderle vender a quien corresponda no solamente su capacitación, sino la posibilidad de ayudar a un cambio en las empresas donde estén trabajando. Así que muchas gracias y a disposición está mi mail, somos todos voluntarios. Muchas gracias. Perfecto, Alberto, muchas gracias a usted y gracias a todos los participantes. Hasta la próxima. Bueno. Chau, chau.